El Museo del Ferrocarril de Madrid acoge este fin de semana una exposición con réplicas de trenes y pasajeros construidos con piezas de Lego. Estará a las delicias de todos aquellos aficionados al mundo ferroviario y a este famoso juego de bloques, además de dar a conocer de una manera distinta la historia del ferrocarril. Empezamos nuestro guiño con la historia del ferrocarril que se inauguró hace más de 150 años en la línea de Barcelona-Mataró y tenemos máquinas representativas de nuestra historia de todos los tiempos, desde algunas pequeñas locomotoras mineras de hace 150 años hasta modernos trenes de alta velocidad, hasta el AVE, que tenemos por aquí un AVE enorme. Las piezas más llamativas de toda la muestra son un fantástico puente de 4 metros, un barrio victoriano enorme. Tenemos algunas cosas curiosas como la estatua de Colón, la estatua del Ángel Caído, un barrio victoriano enorme, más de 150 metros de vías de tren recorridos con trenes de Lego, que hay en total unos 50 trenes que estarán circulando continuamente. Además, el público ha acogido muy bien la exposición. Muy bien, muy divertida para los niños, tiene muchas cosas, para nosotros nos está gustando también, pero sobre todo para venir con los peques, muy bien. Una muestra que ofrece un original viaje para toda la familia.